Estamos de regreso con más información aquí en Telediario Mediodía y hay novedades en torno al proceso de elección y designación del fiscal general de Justicia del Estado, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró fundado el recurso presentado por el gobierno del Estado de Nuevo León y en ese sentido anuló la designación de Pedro Arce Jardón como fiscal general de Justicia del Estado y a su vez ordenó reponer el proceso de elección. Vamos a escuchar. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo el nombramiento del fiscal del Estado de Nuevo León, Pedro Arce, quien apenas el lunes fue designado en el cargo por el Congreso Estatal. Los ministros de la sala declararon fundado en el recurso de queja que interpuso el gobernador Samuel García, por lo que se deberá reponer el proceso para elegir a un nuevo fiscal. El mandatario estatal alegó que el Congreso local se extralimitó al dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte en febrero de este año. El recurso de queja del gobernador fue presentado el pasado viernes, es decir, el 23 de agosto. Los ministros declararon fundado el recurso del gobernador, quien en sus argumentos indicó que el Poder Legislativo se excedió en la ejecución de la sentencia de mérito debido a que pretende reponer el procedimiento desde una etapa previa a la precisada en el fallo. Recurso de queja 4/2024-CA propone, primero, es procedente y sustancialmente fundado el recurso de queja, segundo, no ha lugar a determinar responsabilidad alguna en contra del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Es 4. Cabe mencionar que el 14 de febrero de este año, la segunda sala declaró fundada la controversia constitucional presentada por Samuel García. La sala ordenó la reposición del procedimiento para seleccionar al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Posteriormente, en junio de este año, la Corte otorgó un plazo de 3 días hábiles para que el Congreso local informara qué acciones había tomado para cumplir el fallo dictado por la sala que mandata la reposición del procedimiento y la convocatoria para elegir al fiscal general de justicia. Samuel García impugnó que, en el proceso para selección al próximo fiscal general del Estado, no se solicitó una carta de no antecedentes penales a los participantes. Lo anterior obligó a la Comisión Anticorrupción del Congreso de dicha entidad a reponer el procedimiento. El mandatario estatal estimó que la Comisión Anticorrupción actuó de manera indebida al modificar injustificadamente, después de iniciado el proceso de selección, uno de los requisitos que deberían reunir los aspirantes, en concreto, el de acompañar una carta de no antecedentes penales que no excediera los 60 días. La sala dejó claro que la Comisión Anticorrupción debía, con libertad de decisión, continuar con su sustanciación y, en su momento, emitir la propuesta de lista final de aspirantes al cargo respectivo, para lo cual debía de atender el cumplimiento, entre otros, de los requisitos establecidos en la convocatoria, incluyendo la carta de no antecedentes penales. La sala estimó que dicha modificación fue un actuar indebido por parte de la Comisión Anticorrupción, pues no le competía determinar las reglas sobre las cuales se llevaría a cabo el proceso de selección del fiscal general del Estado. Vaya.